Me complace ser un vínculo para tener un acercamiento entre la comunidad estudiantil y el luchador tal cual como lo conocemos, con máscaras pero sin la otra máscara. Hoy por hoy un mexicano, un luchador mexicano va a ser parte de la historia de los cómics de Marvel y eso no cualquiera lo puede lograr. A ver, es el santo, a ver, déjame. Bueno, quiero yo de verdad agradecer a todos los organizadores por invitarme. Para mí es un placer compartir pues, la trayectoria de este gran personaje desde mi padre. ¿Quién no conoce a la lucha libre es un deporte espectáculo? Y luego muchas veces dicen, ah, es que no se pegan, ah, es que está preparado. Es parte, mi papá decía, porque hubo un refrán muy pues, platicado y criticado, que decían, la lucha libre es circo, maroma y teatro. Y muchos luchadores lo tomaron a mal, ¿no? Pero mi papá dijo, tiene razón, es circo, maroma y teatro. Circo, porque es un lugar donde está vestido de luz, sonido, tiene un escenario, ¿no? El maroma, pues hacemos machincuepas, es parte de la técnica, tenemos que hacer mucho tumbling, nos enseñan a dar maromas, ejercicios de estiramiento y teatro, porque esto me está ayudando a reforzar todo lo que estoy haciendo en este momento. Yo estuve 10 años, soy muy afortunado de estar con mi padre, al lado de él. Estuve luchando 10 años en todas las empresas. Estuve en Arena México, estuve en Torre Cuatro Caminos. Hay muchas envidias, te comparan si eres mejor que el papá, si eres mejor que otros juniors, que otros luchadores del momento. Y fue tres veces el esfuerzo porque de alguna manera yo tenía un nombre, pero tenía que demostrar